¿Se escucha bien? ¿Hay alguien por ahí? ¿Se escucha bien? Vale. Vamos a esperar un par de minutitos y arrancamos. A ver, el micro. Vamos a quitarlo de aquí. Voy a quitar la música.
Vamos a quitar la música o bajarla por lo menos, porque si no, no me aclaro. A ver. Vale. Salida múltiple. Vale. Vamos a recordar que estamos en directo en Instagram. Que estamos ya a tope. Vale, ya empezamos a darle caña. Está siendo todo grabado. Oxoverbenio de Centelle se te escucha, Sep. Vale. Vamos a tener que mover esto porque si no tapa la mesa. Uy, que esto soy yo. Pam. Vale, 6 personitas. Hola, gente. Hola, hola, hola. Empezamos ya de ya. Vamos a poner aquí un story. ¿Veis que tengo por aquí la mesa con los turrones? A ver. Ahora veré cómo pongo esto, porque si no, es verdad que tapa. Mejor lo dejamos aquí y ya está. 7 personitas, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya a asistir a una persona haciendo un story. O sea, esto es vergonzoso realmente, pero bueno. Uy, qué más se ve aquí el móvil y todo, qué desastre. Pero voy a hacer así de lado. Vamos al turrón, nunca mejor dicho. Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en directo. Me veis tan iluminado porque tengo 200 focos iluminándome la cara. Tenemos aquí a los turrones. Mirad qué cosa he preparado más graciosa. Tengo hasta servilleta y todo. Tablita y turroncitos. Turrón de patatas fritas. Venir sus y lo probamos en directo. Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos qué aquí. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Grabar un story y que te vea alguien en lo peor del mundo. twitch.tv/sefifood. Pues Miguel, como siempre, con su vacile clásico, como no puede ser de otra forma. La música la vamos a ir quitando enseguida. Vale, creo que con 6 personitas está bastante bien. Vamos a arrancar ya. Os voy a contar enseguida la dinámica. Voy a poner esto a grabar. Vale, ya vaya un rato grabando. Tenemos que hacer lo siguiente. Colocar aquí los auriculares. Perdón si se me ven las entradas y la calvicie, pero es lo que hay. Vale, yo en este momento ya no escucho la música. Ah, vale, pero vosotros tampoco, que la había quitado aquí. Vale, bueno, ya no hay música, vamos a dejarnos de historia. Se ve bien la cámara, ¿no? Tengo 3 focos, todo aquí correcto. El micro lo tenemos que dejar por aquí. Le voy a dar un poquito de ganancia. Vale, que yo estoy por aquí también grabando. Se escucha ahora mejor, porque pensad que como me toca alejar, voy a estar por aquí haciendo así, o sea, jibiri, jibiri. Quiero que se escuche bien, ¿vale? Vale, yo creo que está así bien. Vamos aquí. Vamos a minimizar esto si puedo. Vale, bueno, vamos a arrancar, gente. ¿Cuál es el procedimiento de esto? El procedimiento es el siguiente. A ver, aquí si le doy a rec. Esto se peta. No, aquí no lo voy a grabar. Vale, perdona, es que tengo aquí 200 cosas abiertas y se me complica. Vale, bueno. El procedimiento es el siguiente. No sé si, no lo veis, pero no lo voy a mover porque lo tengo todo súper cuadrado. Aquí hay una cámara. Una cámara compacta para grabar primeros planos del turrón cortándolo, ¿vale? Esto va a ir a YouTube porque es que conectar esto en directo a las dos cámaras es súper súper difícil, ¿vale? Es bastante complicado. Entonces, pues con esta cámara no se puede. Habría que hacer otra movida técnica de la cual ahora mismo pues, no sé hacer. Y entonces estos planos van a ir a YouTube. Yo esto mismo que estoy grabando, luego lo subiré a YouTube, pues cortado, gracioso y accesible para la gente que lo quiera ver en poco tiempo, y luego pondré quizá aquí en el marco aquí de la derecha, pondré los primeros planos del turrón cortándose y probándolo y todo eso, ¿vale? De todas formas, no os preocupéis, porque aquí en el directo, yo lo voy a acercar a la pantalla, sé que estáis deseando, ¿vale? Aquí está el de patatas fritas, ¿vale? Lo voy a acercar a la pantalla y cuando me lo coma me lo voy a poner así de hacer ¡aum! Para que lo veáis bien, ¿no? Pero, lógicamente, el corte tiene que ser una mesa y bueno, un plano, digamos, adicional para que sea. ¡Uy, 10 personitas! ¿Qué tal? Hola gente, muchas gracias a todos por pasar por aquí. Yo con que seamos 10, 9, 10 me conformo, ¿eh? Ya para mí es un logro. Dice Fugansei que se escucha muy bien incluso cuando te alejas. Perfecto, vale, que es el miedo que tengo porque siempre grabo así, cerca para el podcast y se complica un poco el tema, ¿vale? Entonces nada, vamos a ir grabando. Voy a poner la cámara ya a funcionar. Pero antes, ya que, bueno, antes de arrancar os quiero explicar un poco el tema de Twitch. Algunos ya habéis pasado por aquí, otros no. Muchas gracias a todos los que habéis pasado y a los nuevos también, porque en Twitch ya he desbloqueado digamos, el rango de afiliado, que se llama, que eso permite pues, empezar a poder ganar ingresos con la plataforma, ¿vale? En Twitch se puede ganar ingresos de muchas formas, ¿vale? La más sencilla, o cuál es la filosofía de todo esto, aunque ya lo hemos explicado algunas veces en directos con José Kenji y todo eso,
Yo, obviamente, voy a seguir haciendo aquí lo que me dé la gana, al margen de eso, porque lo hago por pasármelo bien y no por dinero, ¿vale? Pero bueno, si llega alguna ayudita extra, pues genial, bienvenido. Amazon Prime, o Amazon, como sabéis, pues tiene Twitch, va todo de la mano, ¿vale? Va todo junto. Entonces, si tenéis Amazon Prime, que es pues esto el sistema de suscripción de Amazon, que te llegan las cosas antes y todo el rollo, podéis suscribiros al canal de forma gratuita. Es decir, que no tenéis que pagar un duro y a mí me apoyáis y me ayudáis porque me cuenta como una suscripción de pago, ¿vale? Que eso está súper guay. Digamos que hay tres tipos de suscripciones, casi todo el mundo utiliza la de nivel 1, que son creo que unos 5 euros al mes o algo así. Dependiendo de si estáis viendo esto desde móvil u ordenador, eso cambia, ¿vale? Porque para hacerlo de Amazon Prime tiene que ser desde el ordenador. Pero bueno, si lo estáis viendo desde el móvil, no tiene por qué ser ahora, cuando terminemos y tal, y tenéis Amazon Prime, como eso no os cuesta nada. Y es algo que digamos, que se quede perdido si no se gasta. Pues si me hacéis el favor y tenéis el Amazon Prime y os suscribís, pues genial. Y si no, pues no pasa nada, vamos a seguir aquí como si nada. Luego hay otras formas de donaciones y historias, pero bueno, en eso no vamos a entrar. Lo que sí es importante, el tema de Amazon Prime, porque si lo tenéis, pues me echáis un cable y ganamos todos, ¿vale? Y sin más spam de ese tipo, yo creo que vamos a empezar, ¿no? ¿Con cuál empezamos? O sea, hay muchos turrones. Imagino que lo que estáis aquí. Estoy nervioso y todo, mira. Tengo la oreja roja porque me acabo de duchar. Me acabo de duchar, me he puesto desodorante, me he echado hasta colonia. Siempre que lavo, no sé por qué me he hecho colonia. Soy tonto, si luego no me va a oler nadie. Pero bueno. A ver. Esto lo voy a poner a grabar. Por supuesto, voy en chándal, no os esperéis aquí nada épico. Vale, voy cómodo. Ay, aquí tengo agüita. Ajo y wiwiwi. La taza. Una cosa también antes de empezar. Pido perdón de antemano por mis manos, ¿vale? Porque de por sí son asquerosas. Soy el típico que con el frío se le agrieta mucho y demás, pero es que aquí aparte tengo unas heridas de haber jugado al pádel recientemente, que me caí porque soy tonto. Y bueno, que se va a ver un poco a lo mejor así angustioso. Y otra cosa, el tema de las tazas. Justo hoy llamo. Hay mucha gente que me pregunta. Uy, mira, se ha quedado el posavasos aquí pegado. ¿Habéis visto qué posavasos más gracioso? Hay gente que me pregunta por Instagram. Durante estos días, dos o tres personas me han preguntado. Oye, la taza que estoy comprándola y no puedo comprarla. Se gastaron las unidades, ¿vale? Entonces vamos a sacar ya una segunda tanda. Espero que esté para Navidades para que pues, la podáis comprar si os apetece y todo eso, ¿vale? Ah. Yo soy tecnólogo de los alimentos. Tecnólogo y tecnólogo de los alimentos. Y bueno, también funcionamiento de Twitch. Sé que habrá mucha gente que no sepa cómo funciona esto, que venís de Twitter, de Instagram. Podéis verlo aunque no estéis registrados. Y si os registráis podéis comentar en el chat y todo eso, porque está bastante gracioso porque así podemos ir interactuando. Pero si no queréis no pasa nada, ahí estáis en el anonimato, que de las 10 personas pues seréis la mayoría. Y nada, que a tope. Si os queréis registrar y comentar, que sepáis cómo funciona esto. Y qué nervioso de verdad, llevo mucho tiempo sin ponerme nervioso grabando lo que fuera. A ver, tenemos. Bueno, el origen de la movida esta de los turrones. Imagino que sabéis lo que ha pasado con esto. ¿O no? Pues esto es un señor que se llama Albert Adrià, que lo pone aquí. Qué bien que no haga efecto espejo, ¿no? Se ve lo mismo que veo yo, lo veis vosotros. Bueno, pues es un señor que se llama Adrià y da la casualidad que es el hermano de Ferran Adrià, del cocinero. Bueno, que a lo mejor este hombre también es famoso, no quiero infravalorarlo, pero yo no lo conocía. Al que se conoce no es a Ferran Adrià, que es el conocido, el clásico. ¿Esto está grabando? Sí, correcto. Y ha sacado, en colaboración con la marca de patatas fritas Lay's, un turrón, lo pone por aquí, de, a ver si enfoca, no sé si enfoca bien, ¿vale? Porque es la cámara del ordenador, pero lo podéis ver, turrón de praliné, de macadamia, tostada, espérate, sí, chocolate, macadamia tostada, chocolate, caramelo, sal y crujientes. Patatas, pone así, y crujientes patatas. Lay's Gourmet, by Albert Adrià. ¿Vale? Llámalo turrón, llámalo aberración, dice Miguel Augusto Carbeño. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y qué pasa? Que esto, bueno, Beatriz Robles, compañera tecnóloga, dietista, nutricionista, maravillosa persona, mejor profesional, comentó, puso un tuit diciendo que, bueno, se había sacado esto al mercado, que se iba a sacar el 1 de diciembre. Y bueno, pues, yo lo vi y flipé, ¿no? Dije, ostras, por ahí están por aquí. Hola, ¿qué tal? Los Transposón, que tú creo que has estado en todos los directos, muchas gracias por estar por aquí. Creo que fueron Miguel Mateo, este que veis aquí que pone Oxo Carbeño, tan sinvergüenza, y Food and Safe,
que en Miguel Ángel dijeron, oye, pruébalo, tal, como el vídeo ese que hiciste de los bichos y no sé qué. Y dije, ostras, digo, lo están diciendo de coña, pero con la broma al final, quizás sí que lo pruebo, ¿eh? Y aquí estamos. Me metí online, lo encontré en la web de... Bueno, este chef trabaja con la empresa que es Torrons Vicens, o los pasteleros, artesanos, tiene cierta gente. Y ahí lo compré online, ¿vale? También lo digo porque hay mucha gente... Bueno, que capullo, mucho, perdón por el vocabulario. ¡Qué diantres, mucha gente! Hubieron un par de personas en Twitter, porque claro, cuando puse ayer que había comprado esto, se viralizó un poquitín, entre comillas. Un par de personas que dijeron, ya estás haciendo publicidad, no sé qué. Quiero destacar que esto no es publicidad. Que me he gastado en todos los turrones 50 pavos. O sea, se me ha ido la cabeza. Y los turrones estos valen un pastizal. Este vale 11,50. Que es el más esperado. El que vamos a abrir seguramente el último. ¿Vale? Luego también está el de alga nori. Que lo he tenido que comprar en formato grande. O sea, turrón de alga nori. O sea, es que esto me parece demencial. ¿Vale? Turrón de alga nori. Lo tengo que comprar en grande porque no estaba en pequeño, ¿vale? El grande son 300 gramos y también vale 11,50. Y bueno, ya así hacemos la presentación. Luego está turrón de pan, aceite y chocolate, ya en pequeñito, ¿vale? Que este quizá es el, entre comillas, el que puede ser más típico. Voy a quitar esto de la pantalla, si me permitís, que eso es la lista de eventos. Ahí está. Para que no estorbe. Pues eso, pan, aceite y chocolate. Se ve bien, ¿no? Se lee, más o menos. Que la cámara, yo creo que sí, para ser la cámara del ordenador se ve bastante bien. Estos valían un 8,50 los pequeños, me parece, ¿vale? Entonces, claro, yo me metí en la web de esta gente, de Torrons Vicens, y claro, fui buscando el de patatas fritas, pero ya me encontré todos los demás. O sea, sabores que te vuelven loco. Son cosas que yo no entiendo, sinceramente. Llevamos ya presentados el de patatas fritas, el de alga nori, el de pan, aceite y chocolate, y ahora viene alcohol, turrón de mojito, ¿vale? Verde, o sea, el color es cuanto menos atractivo, no sé cómo decirlo, turrón de mojito y turrón de gin tonic, ¿vale? Para que te pongas bien piruleta. O sea, esto, no sé, vamos a ir abriéndolo ya porque si no... Y ya para terminar... Ya lo que me parece, yo creo que con esto, no sé si voy a vomitar, pero a lo mejor lo paso regular. Turrón de Kikos, ojo, turrón de paquirrines, por aquí. Y turrón de curry y fresa. O sea, curry y fresa. Yo no entiendo nada. Que por cierto, también me enteré de la existencia de estas aberraciones, lo que pasa es que no sabía quién las iba a poder comprar. Por Miguel Carbeño, iba a decir. Miguel Mateo Socarbeño, que escribió un artículo muy majo hablando de, hizo su investigación de que existen estas cosas. Pero claro, yo lo leí como el que lee, pues es un disparate y dice, ¿esto qué va a ser? Y luego me lo encontré. Entonces, pregunto por aquí. ¿Cuál abrimos primero? Porque claro, hay bastante para empezar. No sé cuál tenéis más ganas de probar. Yo creo que empezaría con el de curry y fresa, por ejemplo. ¿Os parece bien? Turrón de curry y fresa, ¿vale? Os aviso que he hecho una pequeña preapertura, ¿vale? Porque esto lleva un circulito de estos pegatinoso. Los he quitado con cuidado. Los he quitado con cuidado esta mañana, menos este, que casualmente el que he cogido. ¿Veis aquí, no? Aquí la que he liado. De todo esto, de todas formas, he estado echando fotos con la cámara que se ve mejor y tal, y en YouTube y todo eso lo pondré en plan guay, ¿vale? Y nada, simplemente he quitado la pegatina y creo que he abierto uno para ver cómo iba envasado. Porque van... También el tema de los ingredientes y todo eso, es que no sé si se va a ver. Lo dejo un momentito por si lo queréis ver. Ya lo he puesto antes, pero lo enseñaremos. Pero bueno, chocolate blanco que lleva azúcar, manteca de cacao, leche de nata en polvo, materia grasa láctea, emulgentes, aroma de vainilla... Almendra, fresa, o sea, lleva 200.000 cosas. Cosas bastante interesantes. ¡Ostras! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, mirad el color! Parece un... parece un tofu marinado, ¿no? Un tofu marinado parece. ¡Qué locura es esta! ¡Qué fantasía! ¡Qué... Y está, a ver, de dureza. O sea, está duro, ¿eh? Pensaba que iba a estar blando, está durito. Está duro, papi. Pero atención, que aquí tengo las tijeritas. A ver cómo hacemos esto. Bueno, la tabla es una tabla
No es de cortar, es de estas de decoración, o sea que está apenas utilizada, por supuesto no se ha utilizado para ningún alimento con potencial microbiano, huevo, pescado o carne cruda, así que no hay problema de contaminación cruzada. Vamos a cuadrar esto aquí bien en el enfoque. A ver. Madre mía, así que soy el Steven Spielberg de las abominaciones culinarias. 11 personitas, gente. Vamos a abrirlo. Vamos a hacer así. Espero no liarla mucho, ¿no? A lo mejor tiene un abre fácil, pero es que paso de complicarme. Que ya llevamos aquí, ¿cuánto llevamos ya? 23 minutos y todavía no hemos probado ninguno. Vale, a ver si lo he cortado bien. Bueno. Se puede decir que lo he cortado un poco. Sí, sí lo he cortado medio bien. Vale. ¿Veis? Sabía yo que esto me iba a pasar. ¡Ah, que tiene doble! ¡Anda! Tiene doble fantasía. A ver. Esto va más protegido que... que yo qué sé. Mira, lleva otro. ¡Lleva otro! A tope con el medio ambiente. Los que critican el plástico se van a echar las manos a la cabeza. Lleva un plastiquete. ¿Vale? Y ahora lleva... ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué gracioso! Lleva esto así para que no se chafe. Y ahora otro... Este ya es el típico de turrón, ¿no? Imagino. Hostia, pero está guapísimo, tío. O sea, mirad... Por los dos lados, ¿eh? Mirad qué fantasía. De verdad que me da hasta lástima comérmelo. Parece una obra de arte. Esto lo voy a tirar por aquí, ahora lo recojo. Ah, decía los transposores, luego dicen de los transgénicos, la verdad es que sí. A ver esto cómo va. ¿Vale? Le vamos a pegar tijeretazo, ¿no? Ya no lo llevamos ahí, lo cortamos con un cuchillo. He cogido todos los cuchillos de mi casa. Digo, para tener uno diferente, para... A ver. Para no mezclar los sabores y eso. Hasta luego. ¿Vale? ¿Cómo huele a curry? ¡Qué angustia! Huele mucho a curry. Esto no puede ser que esté bueno. No puede ser que esto esté bueno, tío. Huele a arroz con curry. Hostia, ahora me estoy arrepintiendo de esto, de verdad, ¿eh? Tenía que haber dejado este para el final. El problema es que, claro, para quitarme el sabor, tengo la taza, tengo agua, bueno. A ver. No sé si me está viendo mi madre o mi padre, pero mañana, como voy a comer ahí con ellos, le he dicho que le iba a llevar lo que sobra. Bueno, lo que sobra. Voy a probar un trozo, no me lo voy a comer entero. Y claro, si da mucha angustia y ya se enteran por aquí, no lo van a querer probar mañana. El efecto sorpresa se va a perder un poco. A ver, voy a hacer así. Se están cayendo trozos de cosas. Esto está muy mal preparado, ¿eh, Mario? Para la próxima. Vale, me lo llevo aquí a la tabla, que no quiero brindar nada, ¿vale? Bueno, así lo veo un poquito, ¿no? Me alejo. Si me alejo y lo pongo así, se ve, ¿no? Vale. A ver. Uno de mis múltiples cuchillos. Seguro que me acabo cortando. A ver. Hostia, qué nivel. Se ve esto, mañana se ve esto en la cámara y espectacular. De verdad. A ver. Vamos a ver. Un trocito. De ahí se ve, ¿no? Ah, sí, lo he visto. Pero esto ni hecho a posta. Lo que hice es quitar. Esto son las servilletas. Las quito y así ven mejor. Me parece a mí. Más o menos. A ver. Vale, está hablando. No lo oigo, pero. ¡Hala! Vale, es el típico turrón que. Es que los cuchillos que tengo yo también. Vale, se ha quedado así. Se ha quedado un trozaco gordo. Voy a coger una servilleta porque esto va a ser un disparate. Todo el fin de semana lindo ocurre en el despacho. Sí, la verdad que sí. Esto, aparte que abres la ventana y te hielas vivo. Pedazo trozo. Es que esto no me lo voy a comer, ¿eh? A ver si lo puedo coger así, del revés. A ver. Para que lo podáis ver. ¿Vale? Esto que a Miguel de Oso Carbino le interesa. El corte. No sé si aquí se aprecia bien. Voy a ponerlo también en la otra cámara. Vale. Voy a acercarlo un poquito. A ver si me hace el enfoque. Más o menos. No enfoca mucho. Pero bueno.
Creo que se percibe así a lo lejos. Sí, desde aquí se ve. Vale, vamos a probarlo, chicos. Vamos a probarlo. Justo en el momento crítico, ¿eh? Es que huele mucho a curry. Es que ¿por qué? ¿En qué hora he hecho esto yo? Si vomito en Twitch, me cerrarán la cuenta. No está bueno. No da tanta angustia como creía. Está malísimo, tío. Este tío se ha flipado mucho, ¿eh? Este tío se ha flipado en exceso. A ver, otro bocado. ¿Qué le han hecho a Miguel? Ya está el bot expulsando gente sin mi permiso. Miguel, lo siento. Oye, con el segundo bocado empieza a gustar, ¿eh? Ah, pone razón. Stop spamming caps. Caps creo que son mayúsculas. Es que si escribí con muchas mayúsculas en el este, el bot que tengo automático, no sé por qué te banea. Perdón. Uy, ahora me está picando la garganta. Me está picando la garganta. A ver. Es que esto es como. Le coge el gustillo, pero yo no como más, ¿eh? Esto no sabe a turrón. Esto. Este hombre ha querido jugar a ser Dios. Me pica la garganta. ¿Esto era fresa? Es que ya ni se me ha olvidado. A ver. Curry y fresa. Mira. Está prohibido reírse en mayúscula. Ah, sí, lo siento, lo siento. Es que en Twitch y todo eso. Suele estar. Vetado las mayúsculas mucho, perdón. Os podéis reír flojito con el jaja minúscula. Fresa y curry, de verdad está malísimo. No voy a engañar. Yo creo que aquí se nota que no es ninguna publicidad. Esto ni quien se lo coma, me pica la garganta. Me lo pasé mejor probando los bichos. O sea, de momento, la experiencia no me está gustando. A ver qué dice de los tramposos. Es como una película mala. La primera vez que la ves no te gusta. La segunda o tercera le ve hasta gracia. Correcto. Oso Carbenio, no se lo lleves a tus padres, que es un castigo por Dios. No está bueno, de verdad. Es para pegarle un bocado y decir. No sé por qué hay gente que hace esto. A ver. Déjame que me recupere porque estoy. El curry sí, pero el sabor a fresa no aparece, ¿no? No. Es que. La fresa de por sí, si la mezcláis. Cuando la mezclas con otros alimentos. Es como que aquí pierde un poco ya la. El sabor a fresa. Lo único que lleva de fresa es el color. Pero yo no se lo noto. Eso se me ha quedado pegado en los dientes. Ahora voy a tener para luego de curry y fresa para el resto de. Qué malo. Para el resto de turrones. Este vídeo, si se lo pasáis al hombre, a lo mejor se cabrea. Pasáselo. ¿Habéis visto cómo cojo la taza como si tuviera un problema? De verdad pensaba que iba a estar bueno, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, porque si no, si nos quedamos con los traumas del pasado. Turrón de curry y fresa. Espera, voy a cerrar esto. Vamos a hacerle el veredicto bien hecho. La caja. Vamos a decir algo bueno, ya que hemos criticado el sabor. La caja está graciosa, ¿vale? La caja está chula. Vale ya su 8,50. Madre mía, 8,50 me gasto en esta mierda. Perdón, en este alimento es una mierda. La caja está graciosa, el cierre mola, tal, no sé qué, lleva mucho más bien protegido, claro. Es que si no lo proteges bien, eso. La naturaleza directamente lo tira. Porque vamos. Vamos a por el siguiente, venga, que no vamos a jugar a esta gente que está jugando a ser Dios. Pero, madre mía. Voy a. Si lo queréis, o sea, parece. No quiero ser escatológico. Así que imaginaos lo que parece. No voy a decir más. Que yo con esta mano y con una bolsa de mi perro he recogido cosas parecidas a esta. Pero sin compactar, digamos sin extrusionar, ¿vale? Ahí lo dejo. La sutileza que al final ha sido bastante explícita. Qué malo, de verdad. No. No. No se puede devolver, ¿no? No, no se puede. Vale. Creo que eso era lo peor. Ahora vienen cosas más interesantes. Venga, los que estáis en el chat, vamos, elegir vosotros cuál tomamos ahora. Yo dejaría mojito y gin tonic para el final porque creo que van a ser los que mejor están. Los que quedan chungos, bajo mi punto de vista. Ciérralo bien, que eso se tiene que poner. Es verdad.
¿Y cómo lo cierro yo ahora? Ah, no, porque tengo el otro plástico. Gracias. Si es que se nota cuando hay tecnólogo en la sala, cuando hay tecnólogo de los alimentos de la sala, se nota. Pues yo lo iba a dejar así. Se nota que soy un tecnólogo de pacotilla. ¿Dónde está el otro plastiquete? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo habré tirado. No lo he tirado, ¿no? Le pongo una servilleta así un poco apañada y luego lo... Me parece que con el susto lo he tirado. A ver... Voy a hacerlo así como la sábana santa. Y lo tiro a la basura. No, no lo voy a tirar a la basura. Pues a lo mejor sí que... A lo mejor si se pone duro está mejor y todo, ¿sabes? Deja que se ponga... Deja que se ponga duro y úsalo para calzar una mesa, que no te lo vas a comer. Ya, pero que la gente por lo menos lo pruebe. Qué cabrón. El Miguel este tiene una salida, la verdad que... Ay, 10 personitas. Muchas gracias, de verdad, por estar compartiendo este sufrimiento conmigo. Uy, qué calvo me estoy quedando. Cuando hago así se me ve la calva mucho. Qué desastre. La edad, esto es desastroso. Bueno, vamos a seguir, que si no nos tiramos aquí toda la noche. Venga, los que yo creo que van a ser traumáticos. El de Kikos y el de Alga Nori. El de Alga Nori me da un miedo, incluso me da más miedo que el otro. ¿Qué hago? O cogemos uno que esté medio bien para ir alternando... Le tiramos al de pan, aceite y chocolate. Venga, vamos a por el de pan, aceite y chocolate. Y espérate, voy a pasar por aquí rápido. Es que se han quedado algunos trocitos. Si ya con el mal cortar que ha tenido esto... Voy a pausar un segundín el vídeo. Y hago uno nuevo porque la cámara... La cámara esta a la media hora se peta. Lo mismo te sorprenden los sabores. Yo creo que sí. Yo creo que el de pan, aceite y chocolate va a estar rico. ¿Vale? Vamos con él. Pan, aceite y chocolate. ¿Vale? Esto puede ser que esté... De hecho, tiene una pinta bastante... Bueno, uy, para allá. ¿Vale? Albert Adrià. Albert Adrià. Madre de amor hermoso. La madre que te parió. ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí no hay sorpresa. Classic... De hecho, ¡ay, qué gracioso! Lleva como migas de pan. ¡Mira! Lleva como miguitas de pan. Que parece que el que ha hecho esto se le han... Ha estado masticando pan y se lo ha echado por encima. No, es broma. Bueno, un poco sí que lo parece. Yo que tengo un primo que hace... Cuando vamos en comida familiar hace masa... Hace bolas con las masas de pan y me ha recordado un poco a eso. A ver... Venga, voy a cortarlo. Que lleva sus tropecientos kilos de plástico. Ah, voy a abrir aquí la mesa esta que tengo auxiliar. Que al ser auxiliar, pues me permite funcionar con mayor criterio, ¿vale? Venga, el primer tapo sin miedo, ¿no? Porque hemos dicho que era... Voy a hacerlo aquí para que se vea, ¿vale? Este era, vamos, precautorio provisional. ¡Ay, mira! Y se ve por este lado... Os he enseñado el culo del turrón, de Buri. Aquí se ve los cuadraditos, ¿lo veis? Tiene cuatro cuadraditos. Pero no quiero partir uno entero, a lo mejor parto una mitad. Vamos a ver si puedo... Vale, voy a intentar hacerlo así para luego poder guardarlo. ¿Vale? Apertura clásica. Classic aperture. Lleva una inscripción aquí. ¿Qué pone? Pone... Vas a echar la papilla. Ah, no pone eso. Pero pone algo de verdad. Vale, vamos a hacer un poco la del calipo. La del calipo. ¡Ojo! ¡Ojo el toblerone, eh! Ah, pone Vicens. Que es el... Me aparezco uno de Star Wars. Vicens, que es el obrador, ¿no? Vale, pues... Creo que voy a cortar un troncho. Vamos a quitar esto por aquí. Esto... Esto es del otro. Que se han quedado como trazas. Se han quedado trazas de curry, qué angustia. Esto luego pasó la conga y aquí no ha pasado nada. Vaya invento la conga, eh. Madre mía. La conga de Jalisco. Vale. Vamos para allá. Vamos a cortar esto. Vale. Se ve por aquí, ¿no? Lo cortamos así mejor. Para que veáis todos. Creo que voy a cortar una de las onzas, ya que facilita el tema. A ver, se vaya a tomar viento como antes, seguro. ¡Uy! ¿La había escuchado?
Uy, qué susto me ha llevado. Oye, este se ha partido más limpio. ¿Vale? A ver, el interior. Es que no quiero. Es que uno entero es mucho. A ver, lo voy a hacer aquí en enfoque. Se ve. Ahora lo llevo para allá, para la cámara, ¿eh? Mirad. Bueno, perdón. Es que no quiero. Se va a caer. Ah, se está cayendo encima del teclado. Menos mal que tengo un protector. El teclado aquí no pinta nada, pero bueno. A ver. ¿Vale? Se ven como pan dentro. Pan, aceite y chocolate era, ¿no? Pan, ¿dónde lo tengo? Aquí. Pan, aceite y chocolate. El chocolate se ve claramente. El pan también. Y el aceite, pues, digo yo que lo llevará. Le ha pegado un boca a esto. Qué leche. Yo creo que esto va a estar bueno. Ese chocolate promete. Así es. Vamos a darle, ¿eh? Atenzao. Le agarras por aquí. Espérate. Así. Es que está duro. Así me deja aquí la piñata. No tengo yo los dientes como para. Estoy cerrando los ojos a ver si encuentro el aceite, pero es que no lo encuentro. Sabe a chocolate con sal. Este sí está bueno, ¿eh? Este con vuestro permiso me lo voy a comer entero. Ah, claro, se escucha, el crujir se escucha, ¿no? Eso el micro no favorece. Y tiene luego como un toque de sal al final. Tiene como. Pero parece pan tostado por dentro. Está bastante crujiente. Y luego tiene toques de sal. Lo del aceite. Se nota un poco untuoso. Puede ser que sí, que el aceite y tal. Pero lo que es a nivel de sabor. De hecho, vamos a ver. Claro, es que depende del tipo de aceite. No creo que lleve aceite de oliva, ¿no? Como veis, no soy ningún catador profesional, pero. A ver. Cobertura de chocolate negro, cacao 60%. ¿Vale? Eso es el 67% del producto. Después lleva pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente, lecitina de soja, aroma natural de vainilla, pan 18%, del cual pues harina de trigo, integral, ¿no? Por supuesto. Agua, levadura, sal, aceite de oliva virgen extra. ¡Ojo! Que lleva OVE. ¡Ojo! Y luego eso es dentro del pan. Y luego aceite de oliva virgen extra 14%. ¡Ojo! Ya, OVE 14%. ¿Cuánto engorda este bicho? Hoy tiene la tabla. Valor energético 543 kilocal. Bueno. Y sal Madón. Ah, la sal esa crujientita que está crunchy crunchy. Vale. Vale, pues está bastante bueno. Venga, lo voy a. Vamos a seguir porque es que si no se va a hacer muy tarde. Luego me lo como, ¿vale? Promesa de enólogo. Vamos a seguir. Espera, se ha quedado aquí un poco de. De traza. Que está feo. Para adentro. Vale. Este sí. Su buena conservación. 543 por 100 gramos, según la web del Corte Inglés. Sí, correcto. Aquí está. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Por aquí. A ver, el cuchillito para acá. Voy a tener que poner la vajilla, no más terminar esto. Te llevamos ya 42 minutos, voy a darme prisa, que no quiero tampoco que estemos aquí mucho rato. De hecho, mi idea era que fuera una hora. Y hora y poco. Vamos a aligerar, ¿vale? A ver. Venga. A ver si soy capaz de aligerar. Que yo no he nacido para la prisa. Venga, le vamos a dar al de Alga Nori, ¿vale? Alguita Nori, el gurdu, turrón gurdu. Vamos allá. El proceso, vamos a ir rápido porque ya lo hemos visto que son todos igual, ¿vale? Turrón de Alga Nori, o sea, es que. ¡Oh! Esto es peor que el otro. Esto sí que parece un truño del perro. ¡Oh! ¿Qué es esto, por Dios? ¡Ojo! Bueno. Esto me angustia, ¿qué he comprado, Dios mío? ¿Esto qué es?
Parece que parece. Es como un queso Roquefort, pero mal. ¿Sabes? Queso Roquefort que ya está, ma está malo. Uf, este me ha revuelto las tripas, ¿eh? Venga, va. No hay miedo. No hay dolor, no hay dolor. De momento. Aparte de la supuesta alga, ingredientes. Ahí los pájaros con los ingredientes. Vamos a ellos. Vamos a ellos. Chocolate blanco. En su mayoría, ¿vale? No voy a detallar los subingredientes, pero lleva chocolate blanco con azúcar, bla, bla, bla. Almendra tostada, 24,6%. Arroz crujiente. Ah, lleva arroz como base. Claro, 4,8%. Y ahí lleva alga nori, arroz inflado, azúcar, tal, tal, tal. Y luego lleva alga nori. Es que sabes qué pasa, que como es un listado tan detallado de que lleva muchos paréntesis y porcentajes, si me pongo a leerlo, nos morimos aquí. Pero vamos, que lleva chocolate, azúcar, arroz y alga nori. O sea, no lleva sal marina, lecitina de soja, salsa de soja. ¡Uf! Lleva salsa de soja, tío. Muy poquito llevará, pero lleva salsa de soja, qué angustia. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Uf. Vamos a abrir esto. ¿En qué me he metido yo? Me falta mesa, me falta mesa. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Venga. Ah, claro, si esto tiene una punta que está corta y la otra larga para que lo pueda abrir así. Sí que está compensado. Sí que la gente lo tiene compensado. Venga. El olor. Huele a queso. Huele a queso curado. ¿Qué mierda es esto? Tío, huele a Roquefort. Lo he dicho de broma antes y huele a Roquefort de verdad. Esto está fermentado. Así me lo han enviado malo. De verdad, ¿qué es esto? Buah, este va a estar asqueroso. Me he gastado 11,5 € en esta mierda, tío. Qué desgraciado. Me le falta el pecado para hacer turrón de sushi. Ojo que sale el troncho. Está curado, tío. Turrón curado. Turrón viejo tostado del mercado, no parece esto. Venga, vamos a cortarlo. Qué asco, bro. Es que está negro por la punta. ¡Ah! Es queso camembert. Es queso camembert. ¿Qué es esto? Tiene una parte negra por fuera. ¿Qué es esto, tío? Es queso Brie. Brie Larson. Capitana Marvel. Venga, va. Va, que si no se nos hace tarde. A ver. Se me vaya a tomar viento como antes. Este se rompe en todo. Vale, venga, este es un trocito pequeño. Servilletita por aquí. Claro, la gente se va, lógicamente, si es que esto no hay quien lo soporte. Si yo también me iría. Pero bueno, 8 personitas está bien, ¿eh? Gracias a los que estáis por aquí después de 46 minutos. A mí se me ha pasado muy rápido. Como estoy aquí haciendo el idiota. Lo de que me voy a morir al final va a ser verdad, ¿eh? A ver. A ver. A ver, ¿qué le pasa al moderador este con contigo, Miguel? Nigiris, permitir. Te ha cogido la palabra nigiri como si fuera algo extraño. Yo no entiendo esto de Twitch, la verdad, qué plataforma más extraña. ¿Vale? Turrón de alga nori. Por dentro no se ve raro, ¿no? Parece un turrón normal. Parece queso, ¿eh? Fuera de coña. Parece un queso muy curado. Este, de verdad, este me está dando angustia, ¿eh? No es broma. Huele a fermentado, tío. ¿Qué es esto? Qué malo. A ver. Me voy a comer entero, pero porque no quiero ni guardar esto. Es que está dulce. Sabe, huele a queso curado. Pero está dulce y luego salado al final. Se nota un poco el sabor así al alga nori. Pero no está bueno. ¿Por qué hacen estas cosas? No está bueno. Ahora otra vez me pica la garganta. Todos los que están malos me pican luego. Es que no quiero beber agua porque me voy a tener que ir a mear. Y no quiero irme.
Va, vamos a aligerar. Ahora, espera, ahora. Ahora me viene la canoria, ahora. Ahora, me sabe la boca sushi. Me sabe la boca sushi, ahora de repente. Yo de verdad, ¿por qué hago estas cosas? No entiendo nada, tío. Soy un desgraciado, así que no tengo necesidad ninguna de hacer esto. A ver, espera, que le queda un poco aquí al cuchillo. ¿Me lo como? No hagáis eso nunca en casa, niño. ¿Qué acabo de hacer yo? Por aquí el spam del bot. Chicos, lo recuerdo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir gratis y me ayudáis un montón. Muchas gracias, guapos. Y si no, no pasa nada, os quiero igual. Venga, vamos a por el siguiente. A ver con qué cara voy yo mañana a casa de mis padres, tío. ¿Con qué cara voy? Me van a echar. Me van a echar. A ver, un pegotito se ha quedado aquí fuera. Es por no manchar el suelo, no es por otra cosa. Ah, sí. Venga. Joder, vaya. Vaya. Vale, no voy a decir nada. ¡Hala! Se ha roto por la mitad. Qué disgusto, por otro lado. Masoquismo alimentario, tú lo has dicho, compañero. Los transposón. Masoquismo 100%. A ver. Venga. Para adentro. Podemos decir que esto es el equivalente alimentario a aguantar al cuñado en Navidad, ¿eh? Yo creo que es como aguantar a tres cuñados a la vez. O sea, de verdad. Aún así, no me ha dado tanta angustia este como este. El peor, sin duda, ha sido el primero. El de curry con fresa, infumable, incomible, de verdad. Qué malo. Qué malo, tío. Turrón de la ganori. Bueno, ahí queda dicho. Vamos a por... Venga. Vamos a ir a por uno de... Para no terminar los dos con alcoholismo. Vamos a hacer, por ejemplo, gin tonic. Que a mí, personalmente, la ginebra me da bastante angustia. A ver. Ahora ya, la verdad que hace muchísimo que no me tomo un cubata ni nada de eso. No, pero no voy a ser hipócrita. Si surge, a lo mejor sí me lo tomo. Pero yo siempre he sido como más de ron. Cuando era jovenzuelo y tomaba alguna copichuela, era más de ron que de ginebra. La ginebra casi nunca me ha gustado. Así que vamos a ir a por ese. Y luego terminamos con el de mojito, que creo que sí que más... Bueno, el mojito al final es algo que casi todo el mundo ha probado y suele estar bueno, ¿no? Espero que no lleve... Llevará alcohol, supongo. Espero que no lleve mucho. A ver. Hemos dicho gin tonic, ¿vale? Este de primeras parece... Chocolate blanco, ¿no? Trufa... A ver, lo de abajo no lo he leído. A ver si es que lleva más cosas. Bueno, no he leído nada en general, pero el de curry y fresa es praliné de almendra y chocolate blanco con curry, fresa y sésamo. La verdad que no me enfoca mucho, me enfoca más en sufrir. Luego, de todas formas, en YouTube pondré las fotos y todo y se leerá bien, ¿vale? Turrón de gin tonic. Trufa de gin mare a la lima y chocolate con fizzy. ¿Qué narices es fizzy? ¿Alguien lo sabe? Porque es difícil comérselo, ¿será? Porque otra cosa... Vaya mierda de chiste. Bueno, vamos a abrirlo. A ver, por aquí... ¡Ojo! ¡Ojo! Turrón, chocolate blanco. Se parece al de pan, aceite y chocolate, ¿no? Pues el formato de 4 onzas gorda. Venga, vamos para allá. Tijerita, riqui riqui. Por aquí. A ver. Por acá. Venga, para tu casa. Máquina. Por aquí. Esto va acá. Aquí tenemos donde está el lado gordo. Según Google, Fizzy es una bebida gaseosa frisante. Ah, pues gracias, no lo sabía. Será tipo, pues una gaseosa, a lo mejor Sprite o algo de eso, ¿no? Creo que Sprite es la marca. Vamos a abrirlo. Recordemos, turrón de gin tonic. A ver si no voy a terminar aquí. Ya huele un poquito a etanol, ¿no? Huele un poquito a lo que viene a ser mandanga de la buena. Huele... Iba a hacer así en el micro, pero no, obviamente. Tampoco mucho. Vamos a ver el porcentaje de alcohol que lleva esto. Ah, y la ginebra. Ginebra Gin Mare, 8,4%. Chocolate blanco, 67%. ¿Vale? Voy a intentar irme a los ingredientes gordos. Después tiene ginebra Gin Mare, 8,4. ¿Vale? Casi todo chocolate. Ginebra, 8,4. Y ya a partir de ahí va decreciendo la cantidad, ¿no? Caramelos efervescentes. No pone porcentaje. Acidulante... Aroma, destilado de hierbas. No sé, para, no sé esto en qué consiste, pero... Vamos a ver.
A ver, sigue poniendo aquí Vincent. Vincent. Y nos lo vamos a llevar aquí. A nuestro. Voy a cortar el vídeo un segundín. A ver si vamos ya al de patatas fritas, que sé que estáis deseando, yo también. ¿Vale? Venga, vamos para allá. Vamos para allá, que nos vamos. Venga. A ver si soy capaz de cortarlo bien. La verdad que si hubiera puesto aquí el dedo desde el principio no se me hubiera salido para adelante, ¿no? Pero como no soy muy listo. Este es blandito, ¿eh? Este se corta blandito. Mira, este se ha quedado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojo! Tiene como. No sé si se va a ver aquí. Como dos capas. Lo de abajo es más blandito la galleta. Y lo de arriba está como más duro. A ver, aquí en la cámara. La acerco. ¿Vale? Ah, ya, como este se parte bien, sí que voy a intentar partir la mitad. Porque entero. Vale, me lo he cargado. Soy idiota. Me lo he cargado. Va a tener que ir entero la boca, ¿vale? Me lo he cargado. A ver si se enfoca. Vale. Va para adentro, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, cómo lleva esto! Lleva alcohol, ¿eh? ¡Hostia, sí que lleva, sí! Como diría mi padre, esto va bien cargado de pitraque. Pitraque, ¿eh? ¡Hostia, sí lleva, ¿eh? Está bueno. Para el que no le guste nada el alcohol, será desagradable, supongo. Pero está rico, está rico. Demasiado alcohol, te raspa bastante la garganta, ¿eh? Turrón de gin tonic. Hasta ahora creo que ha sido el que más me ha gustado. Sí. A pesar de poder quedar como un borracho, ha sido el que más me ha gustado. Aparte, mira, la ginebra que lleva, como una, se ve que es una marca, como no tengo ni idea, así más especial, ¿no? Digo yo. Mejor una marca premium. Gin Mare. Este sí está bueno. Este, la verdad que no os voy a engañar. Este está bueno. Y mira que a mí la ginebra no me gusta. Pero tampoco sabe a ginebra. A ginebra al final como tiene un sabor así como más neutro dentro de los alcoholes. Digamos que tampoco le aporta demasiado. Voy a guardarlo. Menos mal que me acuerdo de Miguel Ángel de Food & Safe. Guárdalo de plástico. Ya voy borracho y se me olvidan las cosas. A ver. A guardarlo. Que no quiero tocarlo. 32 pavos los 700 mililitros en Amazon. Hostia, la botellica. Javi7194, ¿has probado el de Lay's? ¿Qué pasa, tío? No, todavía no. El último lo voy a probar. Has venido. Quedan dos. Este que ya he probado, dos más. Y queda el último de patatas fritas. O sea, ha venido en el mejor momento, ¿eh? Pájaro, como te lo sabía. 32 pavos la ginebra, 700 mililitros. Es una botella normal, ¿no? 70-75, creo que sí. Bueno, 32 pavos. La sé más cara, pero no es una ginebra barata. O sea, es una ginebra poderosa, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es que ahora tengo un problema. Que claro, es que esto ahora, si lo guarde como lo guarde, no se queda bien. Entonces, ya estáis viendo lo que va a pasar, ¿no? Por cierto, lo estoy guardando en el plástico, en el mismo. Estáis viendo lo que va a pasar, ¿no? Yo también lo estoy viendo. Que me da que comer esto. Me lo voy a comer. No, no quiero, ¿eh? Por no manchar. Esto sí está bueno, ¿eh? Si esto está así, el de mojito no te quiero ni contar. Hostia, que está muy fuerte, tío. Es que tiene varias fases, ¿no? Los que hayáis bebido alcohol o alguna vez, entiendo que, pues la mayoría, sabéis que el alcohol y el azúcar siempre combinan muy bien. Pues primero tiene el toque dulce, luego tiene el subidón del alcohol, luego otra vez dulce, un poco salado y otra vez alcohol. Y era dulce. Y ahora me pico la garganta. Oh. Voy a seguir. Oh. Turrón de Kikos. Turrón de Matamoros y de Paquirrines. ¿Vale? Vamos a abrirlo. A ver, voy a limpiar esto un poco. Este está bueno. El de ginebra está bueno.
Pero el de curry fresa es para, vamos, para explicarle un par de cosas a ese hombre. Porque, madre mía. Y el de alga nori, vamos, mejor ni hablo. A ver. Espérate, es que no quiero que se manche la tabla con diferentes sabores. Ahí está. Venga, vamos, ¿cuál queda? El turrón de Kiko, venga, va. Turrón de Kikos, ¿vale? Trufa de Lima con praliné de Kikos y avellana. ¿Vale? Parece un Ferrero Rocher aquí, pero con Kikos. Vamos a ver. Vale. Pinta buenarda. Pintita buenarda. Buena pinta. ¿Vale? No es que los Kikos no sé si van a pegar mucho con el chocolate, ¿eh? Pero bueno. Pintita buena, pintita buena. Vamos allá. Vamos a por el tijeretazo. A ver. Aquí, la tijerita. Venga. Primer envase fuera. Primer envase fuera. Y ahora vamos con este. A ver. Si soy capaz de hacerlo bien. ¿Vale? Aquí. Lo saco así para que lo veáis mejor. Voy a tener que poner. Saqué de un trozo. Voy a tener que poner en el directo lo de más 18, me parece a mí. Como sigue así. ¿Vale? Ala. Esto no está bien aquí compactado, ¿eh? Aquí os ha faltado. Compañeros de Vincent. Compañero Adrián, aquí te ha faltado un poco de pegamento, ¿eh? Mira, se me ha quedado aquí un Kiko. A ver, venga, vamos para allá. Vamos a ver un trocito normal. A ver, que si pilla los Kiko a medio. A ver, este está duro, ¿eh? ¿Te imaginas que me corto un dedo aquí en directo? Que me muero. Hostia, ¿cómo está esto? Ala, me lo cargo. Vale, parece que consiguió. Se ha quedado pegado. Se van los Kikos a donde yo te diga. Se van los Kikos a su casa aquí. ¡Ojo! A ver si puedo dar la vuelta sin que se caigan los Kikos. Mirad por dentro. Era praliné, ¿no? O trufa. Trufa de Lima. Sí, con praliné de Kikos. A ver. Mirad. Tiene buena pinta, ¿no? Entero para la boca, ¿no? ¿O qué? ¿Qué decir? Todo para adentro, venga. El olor de. Los Kikos no me gustan. Y menos en un turrón. ¡Oh! ¡Qué malo! ¿Pero cómo está esto tan malo? Espera, ahora parece que está un poco bueno. No. Uf, la angustia, ¿no? El peor. Bueno. El peor. Sí, Javi, ríete, pero yo me río menos. Este es fuerísima, ¿eh? No. Este no. Esto sigue siendo el peor. Pero este va detrás. No, es que este es el de Alganori. Es que el de Alganori también me da mucha angustia como olía, ¿eh? Este es el tercero peor. Venga, vamos a seguir. Sí, entre el de Curry y el de Kiko, la verdad que llevo el estómago. A ver. Es que los Kikos se están por encima y se caen, tío. Madre mía. La conga se va a poner. Esta noche no, porque no la voy a poner por la noche, pero mañana se va a poner la bota. A ver, lo voy a cerrar así. Luego tendré que cerrarlo mejor, imagino. ¿Dónde está la funda de este? Aquí. Han decidido hacer turrones con lo que tenían por casa y pase lo que pasa. Ojo, te ha arrimado y todo, ¿eh? Vaya pareado. Venga. Vamos a por. Venga, solo queda el de mojito y el de patatas. ¿Vale? El otro chopo, bienvenido a la comunidad. ¿Qué pasa? Mojito. Tengo que ir al aseo. Hago pipí rápido y vengo, ¿vale? ¿Os importa? Os voy a poner música mientras. Tardo un minuto, no vayáis, ¿eh? Que nos queda ya poco. A ver. Voy a poner musiquita. Que si no, sabéis que soy el mítico Pablo Maes.
Pues no sé quién eres. Para que pongas cara. Ah, el Pablo Martínez. Ah, vale, Pablo Martínez. Tengo, ya le tengo fichado. A ver. Os pongo música, que me, que con perdón me orino. Digo que como deja el micro abierto, espero que no se haya escuchado la cisterna ni nada de eso. El otro chopo, Pablo Martínez Esteban. Vaya, vaya mote, tío. Anda, que estás para que te conozca de primera. Bueno, pues estamos aquí probando turrones. Has venido en el mejor momento. Porque nos queda por probar. Turrón de mojito. Me voy a quitar la música que me estoy rayando la cabeza. Aquí estamos. Turrón de mojito. Y nos queda el, bueno, el que veníamos todos a probar, turrón de patatas fritas. Tengo mucho miedo con esto, ¿vale? Y mira que acabamos de probar cada mierda que no veas. O sea. Vale, el problema que tengo aquí es que ahora sí que se ha manchado la tabla de verdad. Entonces, vale, tengo aquí la basurita. Voy a hacer rápido la limpiecita. Vale. El de los Kiko, la verdad que muy mal, ¿eh? Muy mal a nivel tecnología alimentaria. Que los Kikos se queden ahí. Ahí estamos. Ahora sí. Vale, encuadramos aquí. Y vamos con la apertura. A ver, por aquí. Vale. Turrón de mojito. El de Ginebra estaba bastante bueno. Ya habéis visto que se me ha gustado. Así que yo creo que este, ojo, ojo, volvemos al formato de 4 onzas gordas, ¿vale? 4 onzas gordas. Este va a estar bueno seguramente, porque es que el alcohol y el azúcar pegan muy bien. Lo que no pega muy bien es el curry y la fresa, el alga nori, que esto parece paté, pero paté vomitivo, y por supuesto el de Kiko, ya ni te cuento, esto es horrible. Bueno. Vamos a abrir esto. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos así, ¿no? ¿Vale? El primer plástico de adorno. ¡Ojo! ¡Anda! Este solo lleva un plástico. ¡Ah! Este se ve que se le ha gastado el presupuesto y han dicho, pues solo un plástico. Pues menos mal que no me apura más, porque si no me lo cargo. O sea... Mirad, ¿no? Un plástico. Voy a cortarlo ya. Vamos a por el corte. A ver, aquí. Que se vea bien. Que se vea bien, se ve bien, ¿no? Por aquí, correcto. ¿Qué hago? La onza entera. Voy a acabar aquí puesto como una peonza. Es que ya tiene el surco. Voy a cortarlo por la onza, ¿vale? Vale, este está hablando. Vale, este ha sido fatal. Vale. Buah, qué corte más limpio, chaval. Qué corte más limpio. Mira por dentro.
Parece, a ver si enfoca. Otra vez, el praliné, ¿no? Este lleva pasta o praliné. Trufa de menta con lima y con ron añejo, que tampoco lo hemos leído porque estoy así mal de la cabeza. Este va a estar bueno, seguro. Este es que no es de... Turrón de mojito. Trufa de menta con lima y ron añejo. Este me da a mí que va a estar bueno. Aquí estamos, ¿vale? Pues nada, vamos a hacer la cata. A ver, espera que lo acerque por aquí. Para el vídeo de YouTube. Por aquí. Y vamos a ver, voy a partir la mitad. Pero más que nada porque entero no me cabe en la boca. No quiero bromas con eso. Pero es que entero no me cabe en la boca. ¿Vale? Lo vemos, ¿no? ¿Se ve? Se ve, enfócate. Venga, ahí estás. Más o menos. Huele también a alcohol bastante. Y... ¿Sabéis los helados esos de... ¿Eran de Mikado? No. Los fantasmitas esos con un palo que lo chupabas y que eran como una especie de fantasmas de diferentes colores. Pues sabe igual que eso, pero con alcohol. Está bueno. Los de alcohol, sabía yo que iban a estar buenos. Vale, voy a ponerme la otra mitad. Ya, tío, si es que... Estoy quedando aquí como un borracho, pero... Es que el alcohol con el azúcar, sabes que combina muy bien. ¿Sabes? También el... Lleva bastante alcohol, sabe muy parecido al de Gin Tonic. El ron no se nota mucho. Voy a leer los ingredientes por encima. Chocolate blanco, que está hecho de azúcar, manteca de cacao, leche de nata en polvo, materia grasa láctea, emulgente, lecitina de soja, aroma natural de vainilla. Y luego lleva ron añejo un 12%, de ahí que rasque la garganta ahora. Zumo de lima 6,7%. Caramelos efervescentes otra vez, igual que el otro que entiendo, lleva aquí, yo qué sé. Lleva aquí un caramelo de los nazarenos, llevará. Con sacarosa, lactosa, manteca de cacao, glucosa, gasificante, bla, bla, bla. Menta en polvo, 1%. Que entiendo también que será gran parte de la responsable del color verde. Y también lleva... A ver por dónde me he quedado. Caramelo efervescente, la menta. Xilitol, edulcorante, para que esté dulce. Azúcar moreno. O sea, lleva edulcorante, lleva azúcar moreno. Acidulante, ácido cítrico. Conservador, sorbato potásico, aroma, tal, tal, tal. Y poco más. La verdad que lo que no entiendo mucho los conservantes será por el tema de la leche. Porque realmente con tanto azúcar, esto ya aguanta bastante. No hemos hablado, por ejemplo, de las fechas de que son todo consumo preferente, lógicamente. No necesitan frío ni nada de eso. Y tienen un consumo preferente este, por ejemplo, para julio de 2021. ¿Se ve por ahí? O sea, no llega al año. Pero es una fecha, pues eso, es una fecha amplia, podríamos decir. Entonces, bueno, pues turrones, ¿no? Como todos los turrones. Lo que pasa es que estos no son los típicos turrones, como llevan mucho praliné y llevan por dentro esa textura así más líquida, en teoría, pues aguantan menos. Los turrones estos duros yo creo que aguantan más de un año fácilmente, sin ver así la fecha. Y bueno, ya está. Vamos a pasar a lo importante, a por lo que estamos todos aquí. El momento en el que ya, la verdad que después de probar esto también es complicado, ¿no? Vamos a guardarlo bien. A ver. Yo creo que me merezco un aplauso por lo que he montado aquí. La mesita, la tabla. O sea, todo. La verdad que me lo he currado, no diréis que no. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer limpiecita.
rápida y ya vamos al importante. A ver. A ver esto como lo veo. El cuchillo da igual porque estoy cogiendo... Vosotros no lo estáis viendo porque están aquí, pero estoy cogiendo para cada uno un cuchillo diferente. Por si acaso el sabor se queda, como son sabores potentes. ¿Vale? A ver... Vamos ya a abrir el importante, ¿de acuerdo? Vale. Turrón de patatas fritas. Un traguito de agua. Turrón de patatas fritas. O sea, ¿en qué momento a alguien se le va la pinza como para decir, vamos a hacer un turrón de patatas fritas? Ya hemos visto que la trayectoria que lleva este hombre de hacer curry con fresas, de hacer turrón de Kiko, pues no es que sea la más, digamos, usual del mundo. Vale, vamos a ver. El estuche está bastante guapo. O sea, el estuche casi negro como premium. Lay's Gourmet. Turrón de praliné, lo hemos leído antes. Turrón de praliné de macadamia tostada. Chocolate, caramelo, sal y crujiente patata Lay's Gourmet. Aquí lo que prometían es que esté crujiente también y que la patata frita esté crujiente, lo cual yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. ¿Vale? Ingredientes. Chocolate blanco con caramelo, 34,6%. Vale, a ver... Me han saltado los paréntesis porque es que si no... azúcar, materia grasa láctea, aroma natural de vainilla... Leche desnatada en polvo... Azúcar caramelizado, emulgente, lecitina de girasol, aquí no es de soja... Pasta de cacao, sal, chocolate negro, cacao del 60%... Y luego un 26,7% de pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente, ahora sí, lecitina de soja. Aroma natural de vainilla. Nueces de macadamia, que este es ingrediente importante, un 23,1%. Las nueces de macadamia, que sé que también están muy buenas. Y aquí viene lo curioso. Patatas fritas Lay's Gourmet, 14,4%. Que no es una... No es una cantidad pequeña precisamente, aunque pueda parecer poco. Que son patatas, aceite de girasol y sal. Típicas patatas fritas. Luego llega manteca de cacao, sal y colorantes, ¿vale? Información nutricional, 615 kilocalorías. Obviamente, aquí esto, azúcar, aceite, pues un contenido calórico alto, ¿vale? Obviamente, bueno, creo que no hace falta que lo diga. Ninguno de estos turrones es saludable, lleva un montón de azúcar. Los que llevan alcohol todavía menos. Esto obviamente es una cata y una... No crítica, pero bueno, una cata que hemos hecho por el cachondeo y por probar gastronómicamente, pero obviamente no son productos ni mucho menos aconsejables desde el punto de vista nutricional. Y ojo porque no hay sorpresa. La apertura, abrimos, no hay sorpresa. De hecho, creo que... ¡Ojo! ¡Es dorado! ¡El dorado! ¡Qué sobrada llevan encima esta gente, ¿no? Mira. Negro... ¿Dorado? ¿No será uno de los colorantes oro? E555, E171 y E172. Tiene que ser uno de los colorantes, ¿no? La verdad es que no me lo sé de memoria. El equipo de Miguel seguramente lo sepa, o si no lo buscan un momento. ¿Qué lleva esto, tío? Por el precio del turrón ya podrían haberlo usado, desde luego. Está guapo, ¿eh? Está guapo. La caja mola bastante. Vale. No sé cómo ponerlo ya. Pero mola bastante. 11,50, recordemos. Voy a ponerla aquí también para que se vea. Que aquí en la cámara la verdad que le estoy haciendo poco caso. Voy a parar la grabación un segundo y la pongo de nuevo. Vale, que ya su media hora. La batería se ha portado como una campeona. Bueno, chicos, el momento decisivo. Vamos a probarlo. Yo no sé qué nos vamos a encontrar aquí, la verdad. El gourmet. Se lee la letra un poco rara. La U y la R. Parece que ahí le han pegado un pellizco. Pero bueno. Bueno, vamos a cortarlo. Este creo que sí que lleva el doble... Y ya tradicional de estos turrones envoltorio. Voy a hacerlo así para que lo podáis ver mejor. Vale. Corte. El plástico de fuera. Luego lleva esto para darle la base. Y ojo porque ya por aquí abajo
Hemos visto la parte delantera. Por aquí ya sí que se ve un poquito de las nueces de macadamia, ¿no? ¿Veis ahí el troncho ese gordo? Y aquí se ven tronchos gordos. Espero que no me pille eso por la mitad del cuchillo. O sí que me pille algo, por lo menos que lo pruebe en su máxima esencia, ¿no? Vale, como siempre, nos vamos al lado gordo. Y hacemos la apertura. Se escucha el plastiquete, ¿no? Vale. El fallo ha sido que si lo hubieran envasado por el otro lado, quedaría ahora guay al abrirlo. Porque claro, el lado largo está por abajo y hace ahora que al abrir el logo se vea para abajo. Pero bueno, una pura cuestión estética, que tampoco tiene mayor importancia. Vale. Vale. Yo creo que por aquí, ¿no? Es que me apetece probar el trozo de en medio, pero no voy a partirlo por la mitad, o sí. Vamos a probar la punta. En teoría debe estar igual por todos sitios, digo yo. Vamos aquí a nuestra cámara. Esto está limpio, ¿no? Sí. ¿Vale? Vamos a dedicarle aquí algún plano a la gente de YouTube, que se lo goce. Que ya sabéis que también podéis ser vosotros. Que esto lo subiremos a YouTube. Habrá que editarlo la hora y pico, pero se hará con gusto. Y vamos a ver el corte. Yo creo que va a estar blando. Mira, se sale de la tabla. Se sale de la tabla de lo grande que es. Vamos a cortar un trozo. Voy a cortar por aquí. Un trozo hermoso. Para que la chicha la pruebe bien, ¿no? Por aquí. A ver la crocancia. Está crujiente, ¿eh? Se ha oído, ¿no? Parece que quiere llevar patatas fritas dentro. Sí, lleva trozos de patatas fritas, no puede ser. Lleva trozos de patatas fritas dentro. ¿O es la nuez de macadamia? No, tío, es patata frita. ¿Cómo coño han hecho esto, de verdad? Os lo enseño ya, ¿eh? Es que pilla un trozo donde se ve la patata frita. A ver. Aquí, mirad. Uy, que se me cae. Espero que no se rompa. Son trozos de patata frita, tío. Mira, ¿lo veis? Aquí lo veis, ¿no? No sé si va a enfocar aquí bien. Pero se ve, ¿verdad? El trozaco. Lleva trozos de patata frita, tío. Sí que lleva. Pensaba yo que iba a ser una pasta o algo así. Pero sí lleva, ¿eh? Flipante. A ver, ¿dónde está la...? Hemos dicho que era turrón de praliné. No, que será la pasta. El praliné era la pasta. De macadamia tostada, chocolate, caramelo, sal y crujiente de patata ley. Pues vamos a probarlo. Lo que todos estábamos esperando, ¿no? A ver. Que no se rompa, por favor, el momento clave. Soy capaz, conociéndome, de cagarla al máximo. A ver, aquí se ve bien. Vale. El trozo también lleva por ahí patata frita, ¿eh? La lleva en el centro. Me lo voy a meter entero a la boca. ¿Me lo meto entero? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Del olor no hemos dicho nada. A ver. Parece que quiere oler a patata frita. Pero no lo consigue. Le falta un poco de entrenamiento, ¿eh? Huele un poco, tío. Pero no tiene un olor demasiado. Yo creo que va a saber a patata frita que flipas, ¿eh? Y no va a estar malo, ¿eh? Creo que no va a estar malo. Voy a pegarle un bocado, ¿eh? Ya. Me la juego. Servilleta. A ver, se lo puedo pegar así para que lo podáis ver bien. A ver, aquí.
Un segundo. Lleva patatas fritas, de verdad, y no está malo, ¿eh? Termino y os comento. Vaya expectación estoy creando, ¿eh? Pero quiero terminarlo bien para... Se me escucha bien como rumio, ¿no? Vale. No está malo. Sabe a patata frita. Pero el sabor de patata frita no sobrepasa al chocolate y al azúcar. Es decir, es como si estuvieras tomando un turrón de chocolate cualquiera y de repente estás masticando y te encuentras un trozo de patata frita y dices, anda, ¿qué es esto? Y sigues comiendo tan pancho. No sabe mucho a patata. Lo que sí parece es que los trozos de patata... A ver si puedo coger uno. Este de la punta, ¿vale? Creo que los trozos de patata llevan bastante... A ver, la sal. Esta. Se ha escuchado, ¿no? Es patata crujiente. Está bueno. Han querido jugar a ser dioses y les ha salido medio bien, ¿eh? El grosor de la patata es más grande que la típica bolsa. Es como si coges una bolsa de patata frita y la espachurras. Son trozos muy pequeños. No son ni mucho menos patatas redondas ni alargadas. Es como cuando se te cae una bolsa de patata frita al suelo y se rompe. Pues esos cachitos se lo han metido dentro del turrón. ¿Vale? Y parece que están entre el chocolate y el praliné. Me da esa sensación. No, están por todo el praliné. Por la parte de arriba también. Van ahí entremezclados. Las patatas, dice Oxocarbino, las patatas están de bulto, gustativamente hablando, sí. Pero no dan asco, o sea, no molestan. ¿Vale? Están ahí como de paso. Están como el que está pues esperando al autobús y dice, bueno, pues ahora vengo, me voy. Voy a probar otro trozo. Y a ver si le sacamos más matices. ¿Vale? No está malo. Pero tampoco es el mejor turrón del mundo. A ver. ¡Ojo! La he liado, pero para bien. Porque no le he cortado bien. Mira, voy a intentar darle la vuelta. Sin que se caiga. ¿Lo veis? No le he cortado bien y me he llevado la parte de abajo. Pero eso ha dejado descubierta la patata frita, así que lo podemos ver. En la cámara que estoy grabando de cerca se ve muy bien. Entonces en el vídeo de YouTube se va a ver de lujo. Voy a ver si lo puedo acercar sin que se rompa. Y así podemos verlo de dentro. Es como si la mitad la hubiera seccionado por la... Pues eso, por la mitad. Que no se caiga, que no se rompa. Vale. A ver, lo acerco aquí primero. Aquí se va a ver mucho mejor, ¿eh? Luego, como os he dicho en el vídeo de YouTube, lo montaré para que mientras se vea aquí la cata, por así decirlo, se vea los primeros planos abajo en una esquina. ¿Vale? Mirad. Ah, cigüeña, la ri, la ra, la. ¿Se ven las patatas? ¿Las veis? ¿Las apreciáis? Que la cámara está en enfoque demasiado bien. Pero, a ver, así. Se ve como que están en la parte de abajo dos trocitos. Ahí, los dos trozos de abajo. Que si los cojo, van como mezclados. A ver. Ah, mira, esta, por lo que preguntáis del grosor, esta sí que parece un trozo de patata como más gorda. Esto no es nuez de macadamia, ¿eh? Esto es patata frita. Creo que se nota, ¿no?
Que no enfoca muy bien, tío. A ver. Si me quedo quieto, enfoca. Le estoy pidiendo mucho, no lo enfoca bien. Pero bueno, creo que se ve, ¿no? Patata frita. No lo entiendo, pero está bueno. Llevo un empacho ya. Es chocolate. Turrón de chocolate cualquiera. Está bueno, está dulce, mucho azúcar, tal. Y de vez en cuando te encuentras trozos de patata frita crujientes, pero no molestan. O sea que... me atrevería a decir que al tío le ha salido bien la jugada. Ha conseguido hacer esto sin hacer algo que le dé asco. O sea, que da angustia. Uy, me he cargado el cierre. Bueno. Clasificación. De menos a más. El peor sin duda. Y ya, no, ya despedimos que llevamos aquí una hora y media cascando. El peor sin duda, pero lo tengo clarísimo. El de curry y fresa. Si os habéis incorporado después, por favor, echadle un vistazo porque al principio casi, casi vomito. O sea, no he llegado a vomitar, pero me ha dado mucho asco, ¿vale? Curry y fresa, el peor. El siguiente peor ha sido el de alga nori. Turrón de alga nori. Asquerosísimo. Para calzar mesa, correcto. Turrón de alga nori. El segundo peor. Después, ¿cuál ha sido el que más angustia me ha dado? El de Kikos. Turrón de Kikos, abominable. Y ya después tenemos... pan, aceite y chocolate. ¿Vale? Pan, aceite y chocolate. Que podéis, insisto, si no lo habéis visto, luego ver cómo lo he tratado. Y luego yo metería el de patatas fritas. Patatas fritas. El podium puesto 3. ¿Vale? Que lo tengo aquí todavía muy majo. El de patatas fritas es el tercero, ¿eh? También os digo que es que la competencia que tiene ahí abajo era fácil de superar, no me jodas. Y ya después... lo sentimos, pero... Gin Tonic, el segundo. Y el mejor, el de mojito. El de mojito. Esto también entiendo, pues eso, depende de la persona. Si no te gusta el alcohol, asqueroso. Pinsol, bienvenido a la comunidad. Muy bienvenido sea usted. Estamos ya terminando, amigo Pinsol. ¿Vale? Ese es mi veredicto, chicos. Espero que os haya gustado el directo. Una hora y media probando turrones. ¿Quién me iba a decir esto a mí? Nada, os quiero dar a todos las gracias. Y os recuerdo que este domingo a las 12 volveremos a estar en directo. Porque salgo en Saber Vivir. Creo que es la cuarta vez que salgo. Hay un reportaje que ya se ha grabado, que se grabó cuando fui a hacer el evento este con Mar de Noruega. Si me seguís en redes sociales lo habréis visto, sabéis de lo que hablo. Si no, pues lo veréis el domingo, un reportaje que grabamos que saldrá. Entonces, vamos a estar aquí en Twitch reaccionando. De hecho, mira, os lo puedo poner aquí un segundo, en reacción a vídeos. Será esto así, ¿vale? No, yo estaré con mi cara. Abajo el chat... ahora salmón para compensar. Hostia, qué angustia. No. Mi cara, aquí abajo el chat, que seréis vosotros. Y aquí el vídeo, ¿vale? Que lo estamos viendo en directo desde la web de la televisión española, de la 2 de televisión española. O sea, vamos a conectar la 2 de televisión española en Twitch. Una cosa súper loca. Así que nada, este domingo os espero a las 12. Conectaremos un poquito antes. Lo veremos juntos, lo comentaremos, pasaremos un buen rato, nos reiremos. Y nada, yo por mi parte, poco más. Os doy a todos un montón las gracias. La media creo que ha sido bastante buena. 10 o 9 personas seguramente de media. Casi todo el rato más de 10. Muchas gracias por verlo. Entiendo que es una cosa que llamaba la atención y que, lógicamente, pues es una curiosidad que os apetecía ver. Intentaré hacer así en directo cositas de este tipo, porque claro, luego de aquí puede salir el vídeo para YouTube sin ningún problema. Y así, pues en directo creo que es mucho más ameno. Y nos lo pasamos todo bien, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por verme. El domingo nos vemos a las 12. Y nada, también seguiremos trayendo entrevistas del podcast de lo del comer.
Esta en concreto no lo he dicho, pero es la primera vez que estoy solo en Twitch, así como tal, rollo Sefi Food, porque antes sí que he hecho alguna cosa de videojuegos y tal. Pero es la primera vez y bueno, me lo he pasado bien, creo que está chulo. Y espero que a vosotros os haya gustado. Así que nada más, chicos. Nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias. Y ya veréis por aquí el vídeo montado y todo. A ver si os gusta. Si no habéis visto alguna cosita, lo podéis ver resubido también, ¿vale? Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos próximamente.